Hola, hola amigos, acompáñenme a hacer este delicioso sopón de tilapia o caldo de tilapia, como también muchos le dicen. ¿Se recuerdan? Hace unos días yo fui a visitar el lago de Ilopango y de ahí nos trajimos unos pescaditos. Miren, yo traje estas tilapias, así es de que aquí ya las estoy descamando, las limpié muy bien y ahora vamos a preparar ese delicioso sopón. Por acá en esta ollita voy a estar poniendo un chorrito de aceite y vamos a poner dos tomates. Yo los he partido así, miren, no tan grandes ni tan pequeños. Y también voy a estar poniendo la mitad de una cebolla y la mitad de un chile verde o chile dulce, como también le conocen. Además voy a estar poniendo dos dientes de ajo, yo los he picado finamente. Y vamos a dejar que todos estos vegetales se nos sofrían muy bien. Voy a estar sazonando con un poco de pimienta negra y también vamos a poner sal al gusto. Y aquí lo vamos a dejar que esto agarre un sabor bien delicioso y los vamos a dejar hasta que estén suavecitos, hasta que el tomate haya soltado todo su jugo. Y cuando ya esté así, miren, los vamos a retirar y ponerlos a la licuadora. Y aquí ya los tengo en la licuadora, ahora le voy a estar agregando taza y media de agua y lo vamos a licuar muy bien. Aquí ya lo tengo listo y lo vamos a reservar. Por acá tengo el pescado, miren, yo tengo dos pescados grandes que los he partido ya en trozos y les he quitado también las cabezas. Esta la vamos a utilizar. Y como les digo, las tilapias que yo voy a hacer pesa más o menos unas 2 libras y media y la otra pesa casi las 3 libras, así de que es bastante pescadito. Este sopón nos va a quedar rico. Y acá en la misma cacerola donde yo sofreí los vegetales, vamos a estar poniendo las dos cabezas. Miren, sí, estas son enormes y yo les he dejado también un poquito de carnita porque acá en casa hay personas que les gusta comerse las cabezas. Y aquí voy a estar poniendo lo que licuamos. Miren qué color más bonito. Esta sopita nos va a quedar con un colorcito bien bonito y además nos va a quedar sabrosa. Y ahí le estuve agregando más o menos unas 4 tazas de agua y las vamos a dejar que se cocinen. Mientras tanto nos vamos a preparar las verduras que le voy a estar poniendo a la sopa. Miren, ustedes le pueden agregar las verduras que quieran, las que tengan ahí en casa accesibles. Y yo por acá le voy a poner pipianes o también conocidas como calabacitas. Y también le vamos a poner güisquil o también conocido como chayote. Este güisquil normalmente nosotros aquí en El Salvador cuando la cáscara está así tiernita nosotros no lo pelamos. Pero si ustedes quieren pues quítenle la cascarita y ya es cuestión de gustos. Y también le voy a estar poniendo papas que las voy a partir así en rodajitas al igual que esta zanahoria. Y estas son las verduras que yo le voy a estar agregando a la sopa. Y por acá miren, ya esto está hirviendo, ya las cabezas ya se cocinaron porque la carne del pescado ya está bien blandita. Y como les digo, yo les dejé carne porque aquí en casa les gusta comerse la cabeza de los pescados. Yo las voy a retirar porque ya les dio sabor, pero no las voy a botar, yo las voy a estar ahí reservando. Y miren, ahora sí le voy a poner las verduras. Recuerden que el pescado se cocina muy rápido, así es de que esta sopa va a estar rapidito. Y miren, aquí voy a esperar a que las verduritas se me ablanden. También le voy a estar agregando un manojito de hierbabuena con cilantro que nos va a dar un sabor riquísimo a este sopón de tilapia. Y aquí también ustedes pueden verificar que esté buena de saborcito. Si hace falta sal, pues ustedes le agregan. Y yo le voy a estar agregando, miren, un puñito de espinacas, que esto también le va a aportar un sabor delicioso a esta sopa de tilapia. Créanme que queda súper, súper rico. Y como yo les digo, el pescado se cocina súper rápido. Así es de que de una vez, miren, yo le voy a poner los trozos de pescado acá para que vaya agarrando ya ese sabor más sabroso y que el pescado se vaya cocinando igual que la verdurita. Esto va a estar todo junto y va a estar rápido. Así es de que miren, aquí la voy a dejar como por unos 5 minutos aproximadamente y este sopón ya va a estar listo. Y como les digo, aquí podemos rectificar el sabor. A mí me hacía falta un toquecito de sal, así es de que le voy a poner y lo vamos a dejar aquí por 5 minutitos y esto ya va a estar listo. Y miren amigos, esto es opcional, pero ahorita que ya la sopa comienza a soltar su hervor, yo le voy a estar agregando unos huevos
porque habemos personas a las que nos gusta comernos la sopa de pescadito con huevos. Pero como les digo, esto es opcional, si a usted no le gusta, pues omítalo. Y aquí yo en total le puse 4 huevos y únicamente vamos a seguir esperando que la verdurita esté blanda para poder retirarla. Y aquí miren, ya la sopa está lista, ya todo está blandita, la verdura, la carne del pescado ya está bien cocida y no nos queda más que servirnos este sopón para poder disfrutarlo. Por acá miren, vamos a estar poniendo verdurita, a mí me gusta ponerle suficiente verdura, esta sopa es demasiado nutritiva, así es de que yo sí les recomiendo que ustedes puedan hacerla. Y acá vamos a poner el pescado, miren, vamos a poner el huevito que a mi gusto es algo súper delicioso, pero les digo es opcional. Le vamos a poner más verdura, más caldito, sopita, como se le llame y listo, vamos a disfrutar esta nutritiva sopa. Y miren, yo ya estoy disfrutando y le voy a poner un poquito de limón para que nos quede más sabrosa. Y ahora sí, miren, para adentro este sopón de tilapia que huele sabroso y ha quedado riquísimo. Y ya ven que es súper fácil y práctico de poder prepararlos. Espero que a ustedes les haya gustado esta receta. No se olviden de darle like y compartir. Y nos vemos en otro video más. Se me cuidan.